Efectivamente, hoy día hemos tenido una reunión de mucho provecho, pero ante todo quiero agradecer a la congresista Vivian Olivos, que gracias a ella se ha gestionado todo para que nosotros podamos estar acá, y le agradezco enormemente, eternamente agradecida a ella. Y la reunión, claro que sí, ha sido importante, porque hoy día se ha tomado bastantes compromiso de parte de las autoridades. Yo me comprometo a llevarle a usted al ministro del Interior y hacer justicia. Entonces, creo que vamos por buen camino y ya estamos esperando nada más que pronto sea capturada la persona que hizo ese daño a mi hermana. Y repito, estoy muy agradecida, y ojalá la señorita Vivian Olivos, congresista, me pueda escuchar. Le agradezco enormemente por todo el apoyo, por toda la gestión que ha hecho, eternamente mi familia y mi persona agradecida. Muchas gracias.